Todo tiene su límite. Yo he tenido una gran paciencia. La paciencia que tengo es porque amo al pueblo de Colombia. 5.800.000 colombianos viven entre nosotros. 5.800.000. Levanten la mano los colombianos presentes, por favor. Con orgullo, no tengan pena ni miedo. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia, la de Bolívar! ¡Que viva Colombia siempre! Y he tenido paciencia. Y le he pedido a Dios, Dios Santo, dame paciencia, dame sabiduría. Por amor al pueblo de Colombia que vive entre nosotros. Por amor al pueblo colombiano que vive en Colombia y que sufre los embates de la guerra, de los asesinatos, de la miseria, de la pobreza, del hambre. Un pueblo huérfano, sin gobierno, sin quien lo proteja. ¿O miento? ¿Es que Colombia, el pueblo, se siente protegido por su gobierno? ¿Es que Colombia hay planes sociales para darle educación, salud, vivienda, trabajo a la gente? ¿Es que en Colombia la gente tiene seguridad social y protección? Colombia es un pueblo huérfano. 70% de pobreza, 40% de miseria. En Cúcuta, 70% de pobreza y más de 40% de miseria. En Cúcuta, aquí al lado. Y no hay ayuda humanitaria para el pueblo de Cúcuta, nada. Lo dejan a la buena de Dios. Y por amor a Colombia he pedido, por el Padre Libertador he pedido, por nuestro comandante Chávez he pedido paciencia. Pero la paciencia se agotó. No puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! ¡Fuera la oligarquía de aquí! ¡Ya basta ya!